Vivimos en un misterio. Es llamado universo. Podemos medirlo, analizarlo, incluso explorarlo. ¿Pero qué es el universo? ¿Cómo se inició? ¿Por qué se inició? ¿Y cómo puede acabar? Algunas personas rechazan la idea de que empezó con el Big Bang. Los cosmólogos generalmente aceptan la teoría. Pueden explicar el cómo, pero no tienen idea del por qué. Esta es la teoría del Big Bang. De una única explosión cataclísmica se creó todo nuestro universo. De una partícula más pequeña que un átomo surge materia, espacio y tiempo. El calor es intenso. En el primer microsegundo, el universo se expande al tamaño de una galaxia. Es una sopa de partículas que crece y crece. Está muy caliente, la energía genera espontáneamente materia y antimateria. Se aniquilan unas a otras y el proceso vuelve a comenzar. La materia gana una parte por 1.000.000.000. La materia va a dominar nuestro universo, protones, neutrones, electrones. Ahora el universo tiene un segundo de vida. Es opaco, no podemos ver nada, pero los físicos se las arreglan. Este remolino en expansión hierve con partículas subatómicas. Los átomos están a punto de formarse. A los 3 minutos del Big Bang se crean los primeros elementos químicos, hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de litio. Durante 300.000 años, el cosmos es solo confusión. Pero conforme se expande, la temperatura desciende, nuestro universo se vuelve transparente. Por primera vez, la luz y otras radiaciones viajan a través del espacio. Un telescopio no nos puede mostrar nuestro universo primitivo. Un acelerador de partículas, en cambio, sí puede. Este es un colisionador de átomos. Las partículas eléctricas colisionan unas con otras a una velocidad cercana a la de la luz. Durante una fracción de segundo, estamos en nuestro universo primitivo. La colisión reproduce momentáneamente las partículas subatómicas que abundaron inmediatamente después del Big Bang. Se levanta el velo que oculta el universo primitivo. En 1965, los estadounidenses Robert Wilson y Arno Penzias detectaron la primera radiación del universo visible. La antena en forma de cuerno detrás de ellos recoge un ruido de fondo en longitudes de onda de microondas proveniente de todas direcciones, un eco del Big Bang a menos 270 grados centígrados. Mientras el universo se fue enfriando, la señal originalmente en ultravioleta fue desplazándose hacia las microondas. Esta es la denominada radiación del fondo cósmico. Este es el COBE, el explorador del fondo cósmico. Fue el instrumento que percibió el ruido de fondo de microondas. Como un termómetro sumamente sensible, el COBE toma la temperatura del universo, suprimiendo primero la del sistema solar. Luego, la de la Vía Láctea. Tenemos el mapa de temperaturas. Desde la primera radiación del universo visible, la evidencia de que una estructura primitiva ha surgido. Esta estructura ha tardado 1.000.000.000 de años en desarrollarse. Siempre en expansión, las galaxias en cúmulos, cúmulos en estructuras con forma de filamentos, los vacíos entre ellos aumentan considerablemente. Aquí, la mutua atracción gravitatoria provoca la agrupación de galaxias en cúmulos y cúmulos en supercúmulos. El cómo las galaxias se forman es un rompecabezas. Sabemos cómo un supercúmulo, como el que apreciamos aquí, evoluciona.
pero las colisiones y fusiones entre sus miembros hacen difícil conocer más a fondo la historia primitiva de las galaxias individuales. Una simulación por computador confirma que la evolución de un supercúmulo es un acontecimiento violento. Algunas galaxias giran en las afueras del sistema. La gravedad provoca una danza caótica que puede durar miles de millones de años. Las galaxias jóvenes de las primeras etapas del universo primitivo aparecen pequeñas e irregulares, el producto posiblemente de fusiones repetidas de pequeñas masas. Esas galaxias infantes se parecen muy poco a una espiral madura como esta. La idea actual es que las galaxias surgieron de pequeñas agregaciones de materia en proceso de fusión tras fusión. El subsecuente desarrollo, como este, se comprende mejor. La interacción galáctica es la norma. Frecuentemente es canibalismo. Grandes galaxias engullen otras más pequeñas. Y continúa hasta el presente. ¿Pero qué es el presente? ¿Qué edad tiene el universo? Si se está expandiendo relativamente despacio, podemos deducir que el Big Bang tuvo lugar hace unos 15.000 millones de años. Si se está expandiendo rápidamente, entonces el universo es joven, con una edad de entre 10 y 13.000 millones de años. Retroceder en la historia del universo para estudiar el Big Bang es un método. Otro método para medir la edad del universo es mirar a las estrellas situadas fuera del plano de nuestra galaxia. Tales estrellas forman grupos de más de un millón. Llamados cúmulos globulares, contienen las estrellas más viejas del universo. Analizando su luz, la edad de estas estrellas inicialmente se había establecido en más de 15.000 millones de años. Pero los primeros resultados del estudio del proceso de formación del universo establecen su edad en solo 11.000 millones. Estas estrellas no pueden ser más viejas que el universo. El satélite Hipparcos ayuda a resolver el problema. Su misión era medir la distancia de miles de estrellas con una precisión sin precedentes. Hipparcos usó la técnica del paralaje. Mide el desplazamiento de una estrella en un primer plano contra una estrella más distante. Lo hace desde posiciones opuestas de la Tierra en su órbita solar. La precisión del Hipparcos es como medir una pelota de golf en el edificio del Empire State de Nueva York desde el otro lado del mundo. El Hipparcos probó que ciertas estrellas están un 10% más lejos de lo que pensábamos, lo que le da al universo una edad entre 13 y 15.000 millones de años. Hipparcos encontró que los cúmulos globulares están además muy lejos, dando a sus estrellas más jóvenes entre 12 y 13.000 millones de años. Mientras más viejo, más despacio se expande. ¿Entonces puede pararse e ir hacia atrás? Quizás, pero una teoría sugiere que la expansión del universo seguirá y seguirá hasta que, como un fuego pirotécnico, se extinga. El universo se dispersará y será un lugar desolador e inhóspito. La teoría del Big Crunch es más dramática. Cuando la expansión haya finalizado, el universo fluctuará y se contraerá. Luego dará marcha atrás. Solo podría suceder si hubiese suficiente materia en el universo. La materia crea gravedad. Solo la gravedad puede orquestar tal crisis terminal. Sin embargo, debe haber materia suficiente. Se cree que el 90% del universo es invisible.